World Campamento Cretácico temporada 2 ya se ha estrenado y vaya que nos ha traído varias sorpresas, además de algunas ausencias, algunos misterios y que sobre todo este último es uno de los más importantes, ya que en el pasado video de la pelea del Giganotosaurus contra Rexy, varios de ustedes me comentaron sobre Kaga, esta teoría de este nuevo dinosaurio o posible híbrido que fue misterioso cuando se estaba viendo la serie. Yo también me quedé con la intriga y bueno, pues vamos a descubrir qué es este nuevo híbrido o dinosaurio. Yo les voy a dar 5 posibilidades. Conforme vayamos avanzando puede ser el dinosaurio que tenga más posibilidades de que aparezca, pero bueno, vamos a ver estos 5 dinosaurios de mi lista. Cabe mencionar que no incluiré a los híbridos Indominus Rex y a otra nueva variante del Indoraptor, porque ya los hemos visto y la Indominus Rex dio lo que tuvo que dar. Me gustó su participación en la temporada 1, en la película no se diga. El Indoraptor sí tenía potencial, pero creo que el Indoraptor sí tenía que esperar algunos años o meses para que volvieran a recuperar ese hueso del Indominus, y no se me hace lógico que ya tengan al Indoraptor ya creado cuando en Jurassic World Fallen Kingdom apenas si tenían un prototipo. Pero bueno, ya con esto establecido ya podemos comenzar con la lista de los dinosaurios. Como ya muchos saben, pues durante los eventos de la serie, Brooklyn encuentra una llave del fiestero, creo que es este Eddie, quien muere pues a manos de la Indominus Rex en la temporada 1. Me sorprendió que él fuera una pieza importante para esta segunda temporada. Vemos que él traía una especie de llave maestra con la cual podría abrir puertas, algunos con secretos muy guardados, entre ellos está este, el de esta compuerta, esta cápsula con el número E750, que yo cuando la vi pensé en dos posibilidades. Y la verdad es que no sé a ustedes qué les parezca, pero la verdad en la quinta posición yo pongo al Stegoceratops. Y sí sé que se oye muy raro o muy extraño porque también no sabemos las proporciones de esa cápsula, pero yo simplemente lo hago porque ya he visto algunos otros canales que sacan sus hipótesis sobre este nuevo dinosaurio, este nuevo híbrido, y muchos concuerdan con un mismo dinosaurio. Yo quiero cambiar esa dinámica. Yo pongo al Stegoceratops porque pues no hemos visto protagonismo de los herbívoros. Siempre tiene que ser un antagonista carnívoro. Esta vez quiero hacer más dinámico esta participación de los herbívoros con el Stegoceratops. Pero bueno, como ya les dije, esto suena muy raro y es imposible que suceda. Aunque en Jurassic World, en la película, también se tenía contemplado este híbrido. No creo que sea el caso en Campamento Cretácico temporada 3. Pero bueno, siguiendo con la lista, en el cuarto lugar tenemos al Carnoraptor, que bueno, es otro híbrido. Especialmente estoy metiendo híbridos porque sabemos que en Dominion no veremos nuevamente otro nuevo híbrido, así que esta es la última oportunidad para que puedan sacar una nueva especie de dinosaurio o mejor un nuevo híbrido. Y escojo al Carnoraptor porque creo que uno de los dinosaurios más estudiados de Jurassic World es el Velociraptor. Y creo que Henry Wu pues estaría fascinado con hacer varias variantes del Velociraptor fusionado con otras especies. Hemos tenido ya el antagonista Toro y creo que fusionar estos dos ADN sería una sorpresa. Pero bueno, también hay otro dinosaurio el cual siento yo que estaría un poco más conectado con Jurassic World Dominion. Y pues este dinosaurio, el cual ocupa el tercer lugar, es el Carcharodontosaurus, el cual yo pienso que este dinosaurio sí podría tener la fuerza como para derrumbar las paredes y la puerta del almacén en donde este se encuentra su cápsula. Y bueno, yo pienso que es este dinosaurio porque sí puede ser otro dinosaurio que dé muchos problemas a nuestros antagonistas, pero no sería tan peligroso. Además de que si Henry Wu olvidó este experimento, le gustaría volver a intentar un nuevo espécimen
que en este caso vendría siendo el Giganotosaurus, que vendría siendo un pariente lejano del Carcharodontosaurus, y que bueno, esto conectaría con la trama de Jurassic World Dominion, pero esto solamente es una simple hipótesis y una teoría. Ahora vamos con los dos primeros lugares, que creo que son las más grandes posibilidades. La segunda es algo que sí me encantaría ver, el cual es el Spinoraptor. Es un híbrido que me gustaría ver mucho en la serie de Campamento Cretácico, más que nada porque tiene el ADN del Spinosaurus y que, bueno, sí es un híbrido que sería muy peligroso, muy agresivo, pero me gustaría ver un encuentro entre Rexy y este nuevo híbrido, que la verdad le hace falta peleas de dinosaurios a esta serie de Campamento Cretácico. No hemos visto peleas como tal. Y bueno, eso estaría bien para la temporada tal vez final de Campamento Cretácico. Y sobre todo es que sí pensé en este híbrido la primera vez que sacaron la cápsula de este misterioso dinosaurio. Pensé en el Spinoraptor. Pensé que era él y otro dinosaurio, pero la verdad es que después me surgió otra idea, la cual siento que es una exageración. Y esto es un bonus para el video porque yo pensé durante las escenas que podría ser también nada más y nada menos que el Ultimasaurus, este dinosaurio híbrido de Chaos Effect que Jurassic Park creó en, creo que por los años 2000, la verdad no recuerdo en qué fecha salieron estos Chaos Effect, pero sobre todo el que más destacaba era el Ultimasaurus, que es un híbrido totalmente bastardo, porque vean nada más cuántos dinosaurios se tuvieron que ocupar para crear a semejante monstruo. Ya parece más un Kaiju que un mismo dinosaurio. Incluso al lado del Indominus Rex, el Indominus parece más un dinosaurio que el mismo Ultimasaurus. Pero como les digo, también me parece una exageración, ya que si apenas los campistas pudieron contra Thor y el Ceratosaurus, y eso con ayuda, el Ultimasaurus sería una exageración total. Pero bueno, ya para terminar, en el primer lugar, el dinosaurio que yo espero con ansias que aparezca es el mítico Spinosaurus, ya que si bien en el parque tenían el fósil o el esqueleto de el Spinosaurus que salió en JP3, creo que Henry Wu extraería parte del genoma de ese Spinosaurus para volver a crearlo, pero esta vez en secreto. Y bueno, pues así sería el cómo se integraría nuevamente el Spinosaurus a esa temporada 3 del Campamento Cretácico, que en lo personal me gustaría demasiado verlo, sobre todo ver esa revancha entre el Spinosaurus y Rexy, que bueno, ya sabemos que ganaría Rexy, y más que nada les digo que podría ser el Spinosaurus, ya que si tomamos como base la figura que se filtró a principios de año del Spinosaurus, que va a ser traída por la edición de Campamento Cretácico, puede que ese sea las tonalidades o el espécimen del Spinosaurus que nosotros veamos en esta nueva temporada y que le dé la revancha merecida a Rexy, siguiendo obviamente con los bocetos que también se habían mostrado en Fallen Kingdom, que en vez del Carnotaurus se iba a mostrar al Spinosaurus en esta riña del Tyrannosaurus mientras está explotando el volcán de Monte Sibo. Pero bueno, mis queridos smoticanos, ustedes díganme qué dinosaurio les gustaría ver en la próxima temporada de Campamento Cretácico. A mí en lo personal me gustaría ver mucho al Spinosaurus y sobre todo, como el video ya quedó algo largo, si tú te has quedado hasta este punto del video, simplemente comenta debajo que quieres ser saludado en el próximo video, el cual será un especial. No les diré qué día lo voy a subir. Será un especial en el cual ustedes podrán ser saludados a los que estuvieron en el directo pasado, esos ya están contemplados, pero si tú quieres ser saludado en ese próximo video y no estuviste en el estreno pasado, pues esta es nuevamente tu oportunidad. Así que bueno, ya sin más, yo me despido y nos vemos en el próximo video.